Sé citar artículos. Jueves 30 de septiembre del 2021. Escribe el inciso en la definición correspondiente. Razonamientos utilizados para demostrar o convencer sobre algo que se afirma o se niega. Argumentos. Es cuando hacemos referencia a un texto citado por otro autor que no es el autor original y debemos usar la frase citado por, cita de cita. Información concreta sobre los hechos que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Datos. Son juicios subjetivos y personales en los que se discuten las conjeturas referentes a una certeza sin ofrecer datos. Opinión. Es la paráfrasis o el resumen de un texto que estamos consultando, ya sea de forma específica o general, sin comillas e incluye páginas consultadas. Cita no textual o indirecta. Transcripción fiel del texto consultado que se indica por medio de comillas, especificando el nombre del autor original al que citamos. Cita textual directa. Chocolate antioxidante. El cacao es una planta de origen mexicano cuyo fruto contiene entre 30 y 40 semillas que al tostarlas, molerlas y mezclarlas con azúcar forman el chocolate. El chocolate es rico en antioxidantes llamados fenoles, por lo que se ha comprobado que al comer productos hechos con cacao, estos ayudan a reducir el colesterol malo y cuidan nuestro corazón. Ahora, escribe lo subrayado. Recuerda asegurarte de escribir las comillas de inicio y de cierre. Ahora, para la cita no textual del segundo párrafo, escribe algo que le hayas entendido de la lectura, sin comillas. Encierra la imagen que acompañaría al texto sobre el chocolate antioxidante.